Bueno, y como le comentaba, reapareció el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, después de todo este proceso electoral. Obviamente fue cuestionado sobre los resultados, si tenía alguna, pues, o se sentía responsable de cómo fueron estos, pero además habló de los proyectos que se empezaron en su administración estatal y confía en que estos continuarán en el próximo gobierno. Los resultados de las elecciones locales pusieron fin a 30 años de gobiernos panistas en Baja California. El actual mandatario Francisco Vega de la Madrid pasará la historia por ser el gobernador de transición a Morena. 30 años de gobierno donde la ciudadanía al PAN le refrendó el apoyo. Estamos viviendo un fenómeno muy particular dentro de la política mexicana y ese fenómeno a su vez también tiene sus características y se expresa. Y se expresó. Aquí lo importante es siempre recibir y respetar incondicionalmente los resultados de una elección y la voluntad ciudadana. Los proyectos de su sexenio, como la desaladora de Rosarito, el aeropuerto de Ensenada, el cañón Zapata y el C5I, entre otros, estarán bajo el análisis del nuevo gobierno. Los proyectos que esta administración ha iniciado son tan importantes y tan necesarios para el Estado que yo dudo que sean truncados por nadie y a su vez también no creo que sean estos desechados por la próxima administración. En este sexenio presentamos, iniciamos, concluimos o tenemos aún en proceso. Son proyectos emanados de los últimos ya casi 26 años de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo. El gobernador mencionó que durante las últimas elecciones parecía que él fuese el candidato por los múltiples ataques a su gobierno. No obstante, recalcó que no hay ninguna denuncia en su contra. Con imágenes de Fernando Meseguer, Noticieros Televisa, Said Rodríguez.